Ok, muy buenas noches, gente, sean todos bienvenidos a esta nueva edición de Living Nightmare in Dreamland. El nivel número 3, Butter Building. Vamos al mundo 1 de una vez. A ver qué encontramos por aquí. Me queda una vida, me voy a morir. Ok. Vamos a ver cuánto avanzamos con un solo pedazo de vida. ¿Qué hay acá? Ajá. Destrucción. ¡Mueve! Ok, llevamos 30 segundos y he muerto. En esa situación les recuerdo que se suscriban a mi canal de YouTube, donde encontrarán mejores muertes que esta, y al grupo en Facebook y Twitter, donde encontrarán la actividad más reciente. El reloj me quiere eliminar, me quiere ver muerto. El tiempo me quiere matar. Toma, estúpido tiempo. Ay, cuidado. ¿Quieres que te tengo miedo, reloj estúpido? Para mí eres solamente un reloj más en mi vida. Estúpido. La música no me agrada mucho, en verdad. Como que le falta un poco de movilidad. Está entretenida, pero como que no va. Toma. Dame. Te quiero. Micrófono. Oh yeah. Lo sabré ocupar. Lo ocuparé en el minuto adecuado. Como ahora. Auch. Reloj. Mike. Oh yeah. ¡Au! ¡Mike! ¡Oh yeah! Me he quedado dos vidas, weón. ¡Voy a morir! ¡Ah! ¡Nutella! ¡Nutella! ¿Qué hay acá? ¿Qué esto? ¿Qué esto? ¿Qué esto? ¿Lo puedo ocupar? No se activo. A ver. Vamos a seguir investigando. ¿Qué encontramos por aquí? Alguien me dijo que cantaba mal. Perdón, no tengo un título, soy malo. Canto como el forro. ¿Qué acá? ¿Qué esto? ¡Puerta! ¡Oh! ¡Oh! Descubrí una cosa secreta, mágica, misteriosa y... ¡Oh! Y gané vida. Soy un maldito crack. ¡Muéranse! Ya, listo. Ese fue el poder. Y terminé un nivel. ¡Vamos para arriba, mi chica! ¡Sí! Y llegamos al 4. Bueno. Un momento, ya vengo, chiquillos. Listo, fue a apagar la... Xbox está grabando también el capítulo de Gear of War. Ya vamos a ir a mundo 2. ¿Pero qué es esto? ¿Esto qué es? Es el coliseo, ¿no? Sí, el coliseo, genial. No quería entrar a él. Me trazas a tus hijos si quieres que los mate, te mate con ellos, estúpida rueda. ¡Cuidado! Rueda estúpida. ¡Cuidado! Bueno, mandarle un saludo a mis 600... No sé, ¿cuántos suscriptores? 680, creo. Podría revisar, ¿ah? Podría revisar. Momento, pauso. Bueno, mandarle un saludo a los 693 suscriptores en YouTube. Sí, estamos a punto de llegar a los 700. Y se lo dedico este video a ustedes. Matando a los chanchos voladores. ¡Rueda! ¡No me va a pegar! ¡Muérete! ¡Ah! ¡Au! Bueno, 693 ahora. No sé cuánto llevaremos cuando suba este video, ¿eh? Lo informo al tiro, ¿eh? Porque... como que la tendencia es subir, pero puede ser que baje. No sé, dudo. Vamos a ver. ¡Auch! Bueno, chiquillos, también voy a aprovechar de usar este capítulo de Kirby Nightmare in Dreamland para usarlo de informativo, que se viene en una nueva sección al canal. Ya un poco, no reemplazando lo que fue Jugando Con, porque bueno, Jugando Con es una sección que no tiene fecha, sus videos no tienen fecha, se suben nomás cuando pueden y cuando llegan. Pero estoy hablando de una edición especiales, vamos a ver, no sé si serán como 2 o 3 de lo que fue otro juego que no voy a mencionar. Porque si no, la de sorpresa, po. Pero yo creo que será el video después de este capítulo, ¿eh? El siguiente video después de este será el... que me refiero yo. Es una cosa que estén atentos y creo que les va a gustar a ustedes, ¿eh? ¡Auch! Yo le pegué a esa rueda. Debo destacarlo. Yo le pegué a esa rueda. Sí, bueno, como les decía yo, una... algo que a usted a lo más probable le haya gustar mucho. O al menos a la mayoría. No a la mayoría, pero sí a algunos. Espero que les guste. Y no le diré qué es. Tendré que ver el siguiente video, que será subido como 2 días después de este. O 3 días. O 1 mes después. Porque en verdad no sé cuántas veces puedo subir. ¡No! ¡Perdí la vida! Quería ganar la vida. Bueno. ¡Oh! Es un
escarabajo que me quiere. Me está matando. ¡Au, au, au! ¡Poder! ¡No! ¡Vente para acá! Muere. Este compadre no me conviene a luchar con su poder. De hecho, no tiene poder. O sea, sí tiene poder, pero. Pero no me conviene. Vamos a matar. Listo. Es que su poder es muy. Es difícil pegarle. Ahora soy Backdrop. Y hago esto. ¡Oh, yeah! Y esto. ¡Muere! Como que lo agarro y los lanzo. Es como luchador de lucha libre. ¡Ay, me caí! Ok, he perdido 3 vidas en una etapa nomás. O soy muy malo, o en verdad se está complicando esto. No, no, que no soy malo. Yo soy malo. No, esto es de ser malo. Esto es ser malo, ya. Vamos a tratar de ganar una vida. A ver si lo logramos, a ver si lo logramos. ¡Sí, lo logramos! Como que el Kirby OVNI baila también. Perfecto. Y nos vamos al mundo 3. Llevamos 6 minutos. Loco, antes terminamos. Llevamos 6 minutos y ya hemos terminado casi el nivel. Yo creo que al fin vamos a poder atrasar un poquito lo que fue. Lo que es Kirby. Porque está haciendo muy rápido. Cutter everywhere. He sacado puro cutter. He sacado puro cutter, loco. Ya. Subamos. Metámonos aquí. ¡Burning! ¡Burning! ¡Gracias! ¡Yo quería Burning! Ok, eso no tiene sentido. ¿O sí? Si entrara Kirby, por favor, gracias. ¡Muchas puertas! ¡Burning! ¡Burning! ¡Auch! ¡Burning! Esta puerta me tinca buena. No me tinca nada. ¿Qué toma? Tiene bomba. La ocuparé. ¡Oh! ¡Tomate! ¡Genial! ¡No me lo esperaba! A ver. Cuidado con este compadre que me quiere eliminar. Y sube Kirby. Y vamos para acá. Esta me tinca. Me tinca que tiene que ser esta. ¡Oh, sí! Se viene a venir al tiro. Y vamos a intentar ganar otra vida porque la necesitamos. Y veamos cómo Kirby baila y el otro Kirby también baila. ¿Sabes qué? Ese Kirby OVNI me hace pensar que hay Kirby en otros mundos, en otros planetas. Así como de verdad. A ver, ¿qué es esto? Es el museo. Ahora tenemos el High Jump. Burning. Burning es Burning. Burning no se cambia por nada. ¡Estrella! ¡Sí! ¡Venimos! ¿Dónde fuimos? Nos fuimos al demonio, al infinito y al más allá. ¿Por qué la estrella se rompe? No me gusta que se rompa. No. ¡Meta Knight! ¡No quiero pelear contigo! Me trajiste tu ejército. ¡Auch! No me van a quitar el Burning, primero muerto. Primero, bueno, en verdad, de hecho. Si me quitan el Burning es porque, bueno. A ver. Como que el Burning no es una buena idea aquí, parece. Como que por lo que estoy viendo no me tinca mucho, no me conviene mucho el Burning. Ah, lo perdí. Bueno, no me dan poderes, eso es lo peor, deberían darme poder. A ver. Listo, ya me quedan esos dos nomás, parece. Pero son complicados los compadres que me quedan. Toma. Listo, faltas vos. Ven para acá. Listo, salgamos de acá antes que nos maten. ¡Espada! ¡Sword! Feel like Link. Vamos aquí, acá. Y volamos a... ¡Auch! Y vida. No importa. ¡No, el tomate! ¡Genial! ¡Ah, no! ¡Terminé mi nivel! ¡Ah, me dio ganas de estornudar! Y vamos para el cielo. A ver que llegamos. No, no llegamos al 1. Bueno, ganamos puntaje. Deberían darnos vida por eso también, en algún minuto, digo yo. Ok, llegamos al mundo 5. ¿Qué es esto? ¿Hay algo más? No. ¿Qué es esto? ¡Quick Draw! Cuando veas el signo de exclamación, aprieta rápidamente. ¡Ah! Esto me recuerda a un minijuego que en Kirby Superstar. A ver. ¡Toma! Estúpido. Porque tiene... Es como... Arte japonés. Es como arte japonés. ¡Oh, el chef Kawasaki! Estúpido. ¡El rey Dedede! ¡Ah, estúpido rey Dedede! ¡Meta caballero! Me ganó. Me lo hizo primero. Bueno. Derroté a 4 enemigos y esto debería darme algo, ¿no? ¿Una vida nomás?
¡Maté a cuatro! Bueno, recuperamos todas las vidas que hemos perdido. ¡Caramelo raro! Que me hace brillar y ser poderoso. ¡Me los paseo! ¡Me los paseo! ¡Me los paseo! ¡Soy Kirby! ¡Supérenme! ¡Soy su dios! ¡Soy su maldito dios! ¡No! ¡Hielo! ¡No! ¡Hielo! ¡Yo quiero el hielo! Bueno, será. ¿Quiero la espada? Ya es lo único que hay. Yo maté el hielo. Quiero recuperar el hielo. ¡Martillo! ¡Dame tu martillo! ¡Dame tu martillo! Ya está casi muerto. ¡Auch! Ya, lanza una cosa para que yo pueda usarla como contra ti. ¡Ay, no! ¡Eso! ¡Martillo! ¡Dámelo! ¡Gracias! Tengo el martillo. Este poder no lo teníamos ahora, aún. ¡Rompamos Choshi! ¡Rompamos Choshi! Porque tengo martillo. ¡Martillo! ¡Perfecto! ¡Un one up! ¡Y tomate! A Kirby le encanta el tomate. ¿Te mira, maldito? Así, de corta, así, de rápido. ¡Ay, no te me llegan dando uno ya! Ok, me parece que tengo que retractarme un poco de lo que dije antes. Llevamos 11 minutos y yo hago normalmente videos de 15. Y los de Kirby han sido más cortos. ¡Oh! ¡Hola, Dios! Quiero el láser. Quiero el láser, por favor. ¡Gracias! ¡Ay, me quiere matar! Toma, estúpido. ¡Estúpido! ¡No! ¡Ay! Casi explota en mi cara y casi me mata. ¡Vamos, Kirby! ¡Corre, corre, corre! ¡Ay, no! ¡Cuidado con la explosión! Ok. Vamos por acá. Fuego. ¡Falla! ¡Falla! Así que no ocupamos falla. Escaleras por montones, ¿por qué no? ¡Falla! ¡Ay! ¡Vámonos! ¡Muérete! ¡Muérete! ¡Ay! ¡Casi me maté! No, no necesito eso. Bueno, necesito matar eso. Ah, es cosa de... ¡Auch! Tenía que esperar un poquito. Tenía que ser paciente. ¡Ay! Ando con moquitos. Y me invaden. Quiero el hielo. Dame tu poder de hielo, pingüino estúpido. No te suicides, pingüino estúpido. Ay, casi. Este es ice. No es freeze. Es ice. Es otra cosa totalmente diferente. Son dos cosas totalmente diferentes. Son iguales las. Ok. Vámonos. De nuevo. ¿Cómo es esto? Ahí. Listo. ¿Qué es esto? Oh, un botón secreto. Llegamos a un nuevo minijuego también. Oh, ya, perfecto. Vámonos de aquí entonces, Kirby. Vuela, vuela. Vuela, vuela alto. No te hace falta equipaje como cantó Royzak en su Adventure Island. Saludo a ti, compadre, aunque no hemos hablado, pero bueno. ¡Light! ¡Poder de luz! Ya. Ah, era una sola vez, ¿no? ¿O no? Bueno, alumbró lo suficiente, para mi opinión. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Oh, tú. Vamos a matar a todos. ¿Sabes que siempre ocupo Sword? Siempre que puedo la ocupo. Es como una de los mejores ataques que tiene Kirby. Que tiene Kirby. ¿Verdad que los tiene él solo? Los roba el compadre, ladrón. Y estos compadres que vuelan me dan miedo, son como feos. Ahora que recuerdo, creo que en este nivel el jefe necesita usar ese poder. A ver. Vamos para arriba a ver qué encontramos. Llegamos al mundo 2 de nuevo. Punto 2. Así nunca vamos a llegar para arriba. Y hemos llegado a... hasta el jefe y el nivel de carrera. ¿Qué nivel de carrera? All right. ¿Se acuerdan que perdí la otra vez? En esta ocasión voy a ganar. ¡Vamos, Kirby! ¡Ajá! Me lo engañé, estúpidos. ¿Cómo caen en eso tantas veces? Yo soy un maldito crack en esto. ¡Jajaja! ¡Mírenme! ¡Soy un maldito dios! Ahora sí domino esta pista como debería. Como debería. ¡Au! ¡Igual llegué primero! A ver, ¿cómo me fue? Llegué primero. Primera vez que llego primero. ¿Y me dan cuánto? ¿Cuánta plata me dan? Me dan tres vidas en toda tu cara. Y vamos a ir al... enfrentarnos al jefe. A ver cómo es. ¡Ah! Son el sol y la luna. El sol y la luna nos odian, nos odian. Nos quieren matar. Nos quieren matar. Matar a la luna. Genial. Matar a la luna. Soy un maldito asesino de elementos. Y explotaron juntos. ¿Por qué no? Vámonos. Celebremos. Destruimos dos astros. Que destruimos dos astros y vamos al nivel 4. Grouse Garden. ¡Mi globito! ¡Mi globito se van! ¡No! ¡Y se me fue el otro!
Perdí todos los globitos. Por ambicioso. Bueno, estamos en Grave Garden y lo veremos en la siguiente edición, donde seguiremos avanzando como un trueno en este juego, porque vamos a la tercera edición y ya estamos en el cuarto mundo. Somos unos malditos genios, ya. Muchas gracias por ver y nos veremos en la siguiente edición. Recuerden suscribirse a mi canal de YouTube y al grupo en Facebook y Twitter, donde encontrarán la actividad más reciente. Y eso. Bueno, se me cuidan, nos vemos. ¡Adiós! No olvides colocar me gusta al video y suscribirte a mi canal de YouTube, además de buscarme por Twitter y Facebook, donde encontrarás mi actividad más reciente. Gracias por ver mi video.